El alpinista. Juan era un joven de 25 años, alpinista profesional. Los peligros y la conquista de las alturas eran su gran desafío y su meta era conquistar las cimas más altas. Desde muy pequeño tenía un gran sueño, llegar a la cima del Monte Everest. Ese sueño lo llevó a prepararse durante muchos años y cuando creyó saberlo todo y se sintió preparado para la gloria, decidió lanzarse a la aventura. Hasta aquí todo estaba bien. Solo había un gran problema. Este tipo de desafíos debían realizarse en grupos de por lo menos 4 personas, especialmente la escalada del Monte Everest, que es una de las más difíciles del mundo. Pero Juan era un tipo muy orgulloso y quería toda la gloria para él. Así que decidió escalar sin ningún tipo de compañía y así cumplir su deseo de figurar en el libro de los récords. Una mañana muy fría, cuando todavía no había salido el sol, con pasos muy firmes como un verdadero profesional, comenzó el ascenso. Todo transcurría normal y Juan ya imaginaba sus fotos en la primera plana de los diarios de todo el mundo. Pero al atardecer, se dio cuenta de un gran detalle que no había tenido en cuenta. Esa noche no habría luna y la oscuridad comenzaba a invadir la montaña. Cuando todavía no había llegado al lugar del descenso, donde tenía que pasar la noche, se enfrentaba a una realidad difícil. A pesar de esa circunstancia, trató de mantener la calma. Todo se le hacía muy difícil, hasta que de pronto una piedra cedió bajo sus pies, provocándole una caída de cientos de metros. Cuando parecía que su muerte era inminente, sintió un fuerte tirón en su cintura y se quedó colgado de la cuerda que lo estaba sosteniendo. La noche era muy oscura, no se veía absolutamente nada, y para peor, había comenzado a nevar. Juan estaba asustado y gritó varias veces pidiendo auxilio, pero solo escuchaba su propia voz a causa del eco de la montaña. Cuando todo parecía perdido, se encomendó a Dios y gritó con todas sus fuerzas: «¡Señor, sálvame! ¡Señor, sácame de aquí!». Desde el cielo se escuchó una voz como un trueno que le decía: «Bien, hijo, accederé a tus ruegos. Saca tu cuchillo, corta la cuerda y estarás a salvo». Juan escuchó con atención lo que aquella voz, la voz de Dios, le había dicho, pero dudó. Y en lugar de cortar la soga, se aferró a ella durante el resto de la noche. Por la mañana, los miembros del grupo de rescate encontraron el cuerpo de un hombre congelado, colgado y aferrado a una soga, a solo 50 centímetros del suelo. Jesús te dice: «Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». No andes en tinieblas. La luz de Cristo puede alumbrar tu camino. Confía en Él y corta tu cuerda cuando Él te lo pida. Jesús siempre estará a tu lado para sostenerte.